Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Sport and Golf, la 197 y alrededor del programa 640, no sé si es 640 o no. Y me acompañan dos profesionales de golf de Handicap 36, acaban de decir antes de empezar. Y gerentes de campos de golf y hombres unidos a Córdoba y ahora también a la Costa del Sol. Nacho Sánchez Montes, ¿qué tal estás, Ignacio? Pues muy bien, aquí estamos en el club y bueno, deseando de charlar con vosotros, pues la verdad que me llamó José Miguel y bueno, pues encantado de participar con vosotros. Muchas gracias por estar ahí. Y un asiduo, y no por ello menos importante, don José Miguel Fernández y Fernández, de los muy Fernández buena, de siempre, de toda buena. La vida. Siempre por aquí, siempre enredando, esto... Es una maravilla el poder participar cada programa aquí. Y ya es 190 ahí, ¿has dicho? 7. 127 programas. Casi 200, qué barbaridad. Solo en Sport and Golf, que ha sido el primer programa, pero vamos, 640 aproximadamente en total en un poco más de 3 años. O sea, hemos currado en esto. Enhorabuena. Sí, sí, así que bueno, ahí estamos. Oye, y si hablamos de golf, también podemos hablar de fútbol, pero vamos, si queréis hablar de golf, podemos hablar. No, de fútbol no, pero el Atlético de Madrid ha tenido mucha suerte, pero no creo que tenga dos veces la misma. No, ya que estamos, vamos a hablar. Vamos a hablar de golf. Y os puedo contar un poquito, si apetece, contar un poco todos los proyectos y todo lo que se está haciendo en la Cañada, que la verdad que merece la pena. Yo es un campo que hace... Yo veraneaba en la época en que todos éramos ricos, a mí también me tocó. Y entonces veraneaba en Soto Grande y la Cañada era uno de los campos que jugaba, claro, evidentemente, y siempre me gustó. Un campo municipal, además. Sí, la verdad que ante eso tengo un pequeño comentario. Es un terreno municipal con una gestión de un club que no cierto, es. Cierto, cierto. ¿Vale? O sea, sí, pero es como Pozo Blanco en ese sentido. O sea, el campo es municipal. Dependemos. La propiedad es municipal, el club es un club privado sin ánimo de lucro y es el que gestiona y tiene la concesión. Pero sí que es cierto que está ligado al ayuntamiento para determinar los precios y para la zona, etcétera, 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 ¿no? O sea, que por eso mucha gente habla municipal, se puede aceptar, por supuesto, que se diga que es municipal, pero que la realidad no es así, ¿no? La realidad es que es un club deportivo sin ánimo de lucro que gestiona las instalaciones municipales por 50 años, ¿no? O sea, que y además renovable, etcétera, etcétera. O sea, que en principio, bueno, pues es un club con una soledad importante en todo lo que hay el ambiente aquí de alrededor de Soto Grande. Con una historia muy bonita, con una consecución de 18 hoyos y una casa club, que bueno, pues que muchos Cádiz que comenzaron en los años 60, 70, 50, digamos, bueno, en el año 60 a hacer esa labor de Cádiz, no podían pensar que iban a tener un club como este a día de hoy, ¿no? Claro. Oye, y esa es la historia, ¿no? Fue una reunión de Cádiz para crear un club para la gente normal, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Es decir, aquí lo bueno que tiene y lo que tiene la Cañada es que nace de una zona donde empiezan a trabajar muchos chavales en los campos de la zona, en la claro. En el Real de Soto Grande, en la Aves, el actual Valderrama, y bueno, pues practicaban en el campo de fútbol municipal, de tierra, con palos de acebuche que se hacían ellos, y con piedra y con bola que, bueno, pues comenzaron en aquella época, y a partir de ahí, pues bueno, pues crearon el club, el club de la Cañada, sin campo, luego pues tuvieron una cancha de práctica, de ahí ya consiguieron los terrenos para construir con el ayuntamiento y al final, gracias a la ilusión al trabajo de muchos años y mucho trabajo desinteresado de gente con capacidad económica que ayudó desde Patiño de Valderrama hasta, bueno, pues el diseñador de los 9 primeros hoyos y originales, que fue Roberto John, que lo regaló también a la Cañada, el diseño. Por lo tanto, bueno, pues al final se van consiguiendo y a posteriori, pues los siguientes 9 hoyos, que son los actuales primeros,
en el recorrido de Dave Thomas, por lo tanto otro gran diseñador que pone su granito de arena también en la cañada, y al final pues tener un club y un campo que no se desmerece el que sea de los más económicos de la zona, sino es el más económico de la zona, a lo que realmente no es el peor campo de la zona, sino que te diría que es uno de los campos con mayor soledad y con un mantenimiento y con un estado del campo que nada tiene que desmerecer a ninguno de los que hay en la zona. No, yo no, ahora mismo no sé cómo estará, pero en el momento que estuve estaba perfecto y estoy seguro que ahora incluso mejor. Yo en aquel entonces lo jugaba con un hándicap que ahora ha variado en 29 puntos, a menos, no a más, que coste. Y pues te divertiría bastante más seguro, mucho más seguro, mucho más. No obstante, así lo hice. Además recuerdo un partido específicamente en el cual me estaba mareando desde la oficina y estaba mareando todo el mundo porque iba jugando con una mano dándole las bolas y con la otra hablando por teléfono, porque había que ir al ritmo y era un sábado o un domingo. Fue ridículo. Eso es otro tema a tener en cuenta. Tenéis que pensar para que os hagáis una idea del ritmo de juego. Para empezar salimos cada 8 minutos. Sí, sí, porque yo me acuerdo que era muy rápido. En partidas de cuatro. Es decir, si no la tienes completa, va a tener algún jugador que va a conocer ese día porque seguro vas a jugar con alguien más. O sea, va a ir a jugar cuatro. Y además, estamos hablando que es un campo que estamos muy cerca cada año de las 70.000 salidas anuales, fíjate, con 18 hoyos. Por lo tanto, pues ya os podéis imaginar el ritmo frenético y el trabajo que hay aquí. Aquí, como yo digo, hay temporada alta y temporada alta. Más alta, porque nunca existe otra. No hay otra, ¿no? Alta y más alta. Porque no se para. De hecho, ahora mismo estamos en el cambio de la temporada alta a la temporada más alta que está empezando a comenzar. Ah, bueno, claro. La llegada de... Para marzo, abril, mayo, sobre Náutico. Todo, es un no parar, porque entre la Green Fee, entre alguna competición, que son casi todas sociales, porque es que no, aquí pone un torneo y son 120 jugadores, por lo tanto, fíjate. O 140, es decir, aquí es que cada vez que haces algo es lleno absoluto, por lo tanto, claro, al final es no parar y en la temporada más alta tratar de no poner competiciones para que no parar mucho el campo. O sea que, claro. ¿Cuántos socios son? ¿Hay allí? Tenemos 1.000 socios, 1.030, 1.040 actualmente. Son socios nominativos, que no son socios. Son socios nominativos. Son 1.044, 1.043 socios nominativos. Luego tenemos como 300, 400 abonados. Y bueno, y eso nos suman alrededor de 35.000 salidas al año aproximadamente de socios, 35, 37.000 salidas de socios, y el resto son de Greenfield externos, visitantes, tour operación, que aunque parezca mentira, hay que trabajarlo y hay que sudarlo, porque es que es necesario todo ese Greenfield, dado el importe que el socio de la cañada paga por tener estas instalaciones. Pues que son, bueno, pues simbólico, ¿no? Es muy simbólico. No es ningún secreto. Es decir, el socio paga 432 euros al año por cuota de mantenimiento. O sea, menos que un gimnasio. Claro. Por lo tanto, ya para empezar, estás hablando en 30 y pocos euros. Mensuales lo que se abona en dos veces, en enero y en junio, se pagan los 432 euros y cada vez que sale a jugar abona un euro. Por lo tanto, si yo tengo que mantener el club con eso, solo ingresos, eso pues lo tengo complicado. Entonces realmente tiene un peso importante el green fee externo para llegar a esto. O sea que la verdad que hay mucho movimiento y estamos hablando de mucho greenfield, de venta de mucho greenfield en tu operación y bueno, pues, trabajando en esa línea, trabajando en la, bueno, pues voy camino de los 2 años y en este tiempo al final la intención es esa, o sea, el tratar de incluso si podemos disminuir un poquito el número de salidas,
sobre todo para el beneficio del campo, porque al final es de loco el estrés al que se le somete. Y cambiarlo pues con mejor turoperación con reservas con mayor antelación para podernos preparar, pues incluso personal extra o para tener todo preparado para esa época, y no mucho como se ha tenido, que era más el turoperador de la zona, el de menor tamaño, el que es de hoy para mañana. Y entonces, claro, al final eso te coge y te vuelve loco, porque no tienes capacidad de reacción, no puedes hacer nada. Entonces, al final, incluso también eso se ve en el tema del precio, ¿no? Pues tampoco le puedes poner mucho más. Y entonces, bueno, con el tema de la turoperación internacional y trabajar con grandes turoperadores, pues puedes trabajar con otro precio, más todo lo que tiene este campo de, digamos, de calidad, y lo que toda la obra y todo lo que se está haciendo por nuestra parte para conseguir mejorar, digamos, el estado de nuestro campo, ¿no? Oye, vamos a seguir hablando, si os parece, pero yo creo que vamos a hacer un primer corte aquí. Yo recordarte una cosa que no te hemos avisado: tenemos una mascota, se llama Golfi y es un dinosaurio, como puedes estar viendo. Entonces, yo lo que... ¿No lo veo? No, pues en el programa lo vas a ver, porque evidentemente Golfi va a aparecer durante el programa. Entonces, ahí lo tienen, ahí lo ven, señoras, señores. Recuerden que es un dinosaurio, que es majísimo, que juega al golf, pero que tiene un problema. Que si ustedes no se suscriben, yo se lo mando a casa y él come carne, ¿eh? No es vegano, come carne. Así que, por favor, suscríbanse para que no tengamos un problema. Bueno, esta amenaza, como saben, no es más que de una mascota, y además que es una mascota animada, con lo cual no se preocupen que no van a ir a su casa. Bueno, eso creo. Volvemos ahora mismo. Gracias por estar ahí. Chao. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? ECO. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres, ECO es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Escuchas Muir. Y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco. Tenemos detrás lo que es la Casa Club, y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros, hay que escuchar Coaching Golf, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande,
y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, Televisión y Radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofeliate. Ofeliate es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf, pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Aquí estamos de vuelta. Han visto los consejos, se han suscrito, se lo agradecemos mucho. Estábamos hablando de un gran club señorial. También el de Pozo Blanco es un gran club señorial en la zona de Andalucía. Municipal, con un tipo de gestión distinta, ¿no? Pero lo único es la diferencia de los socios, evidentemente, y la diferencia de las vueltas, pero... Exacto. Ten en cuenta aquí que sí, que somos 250, 260 socios, pero no son todos jugadores, ni son todos de aquí. O sea que no son... hay muchos socios de fuera. Entonces, claro, aquí está hablando de a lo mejor jugadores tiene 100, ciento y poco. Ya te puedes hacer una idea de lo que es mantener un campo así. Evidentemente complicado. No se puede comparar. Pero vamos, poco a poco se va haciendo. Para nosotros un ejemplo lo que es la cañada. Ten en cuenta que es de ese año 82, cuando se fundó Pozo Blanco, se hizo el campo de Pozo Blanco. En ese mismo año creo que se hizo también la cañada y se hizo en Salamanca, me parece que fue, ¿no? Otro, en el norte. O sea que somos tres campos que en ese aspecto, claro, la población también se nota. Pozo Blanco estamos hablando de 17.000 habitantes, la cañada, ¿y cuánto puede tener? Uf, ahí me pillas, pero totalmente, no tengo ni la menor idea. Pero lo que sí te puedo decir es que Guadiaro y el valle, o sea, el valle de Guadiaro, Torre Guadiaro, San Roque y todo esto, lo que sí te puedo decir es que en una casa, que normalmente estamos hablando que una familia puede ser de tres personas, de las tres personas te garantizo que, si no una, dos, pero vamos, una te garantizo que vive del golf. Es decir, vive del golf. Claro. Que trabaja, juega, o sea, que juegue, ya me voy a dos, ¿vale? A dos personas mínimo por familia, pero que realmente es que esa es otra de las peculiaridades y la el trabajo de muchos años. La grandeza que tiene esta zona o es que vieron que no solamente es el juego, sino que es un medio de vida. ¿Vale? Por lo tanto, el medio de vida, sabes que o tu padre o tu madre o tu hermano o tu primo o de tu familia, la gente vive gracias a los campos de golf. Por lo tanto, la cultura del gol es diferente. Sí. Porque ya no, como digo, no es solamente la cultura de jugar, no es la enseñanza que se le da a los niños por el tema de la escuela, que luego ya comentaremos, pero estamos hablando que es que la gente vive para el golf. Y de manera importante, porque es que están viviendo gracias a ello.
Por esa es la importancia que tiene esta zona. Y mucha gente me dice, oye, es que yo me gustaría replicar la escuela y tal. Digo, mira, tienes que nacer otra vez. Y además en Guadiaro, porque si no, olvídate. Sí, o sea, sí, sinceramente, sí. Porque yo para mí es, y lo hablo con cierta gente, digo, para mí es el San Andrés del sur de Europa. Es claro. La cañada. ¿Por qué? Sí. Pues porque lo que se mueve, lo que se trabaja, el que la gente tenga el gol casi como que en cualquier pueblo la gente se va a la plaza del pueblo. Aquí se vienen aquí y se ponen a mirar a la gente dar bola. O sea, vienen andando, lo ven. Es decir, que, vuelvo a decirlo, es un estilo de vida, el deporte y luego ya el tema de los niños, pues aquí los niños aprenden antes a jugar al gol que a la pelota, claro. Que al fútbol. O sea, para que tú te hagas una idea, es decir, yo tengo 300 alumnos, en la escuela de gol y 40 en lista de espera. Y 40 en lista de espera. 40 en lista de espera. O sea, es otro mundo, es otro mundo. ¿Te acuerdas? Sí. En el último programa que hicimos, que estaba Marco, sí. Lo contaba. Tú vas por Guadiaro y ves gente con los palos de gol, o lo ves con los zapatos, o lo ves con ropa de gol. Son de gol. ¿Sabes? Sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, es un bar, hay un bar que dice, bueno, y aquí este un barecito, el famoso cubano, un barecito muy pequeñito, de un pueblecito pequeño. Pues tiene fotos pues de Álvaro Quiroz, de María Parra, y dice, pero bueno, esto qué es, ¿no? Y la gente hablando de gol, o sea, todo el mundo, ¿no? Es increíble. Porque además, es el que está abierto a primera hora de la mañana, donde mucho claro. Personal de mantenimiento se toma el café ahí. El desayuno porque, antes de trabajar, claro. Claro, 5 o 6 de la mañana, pues están allí. Es decir, ¿dónde va? Pues al cubano. Y es un bar famoso aquí de la zona. Pero bueno, como eso hay mucho, ¿no? Pero es verdad que la cañada es especial en ese sentido. Es un reducto diferente y ya te digo, para mí es el San Andrés de España. O sea, sin ninguna duda. ¿Vale? La cuna del gol. Es la cuna del gol nacional. Porque con el número de jugadores que tiene la cañada, con el número de alumnos de la escuela pues, referente a nivel nacional, con los jugadores que salen prácticamente cada año, es decir, al final estamos en todas las competiciones claro. Juveniles, infantiles, ganando. ¿Por qué? Porque aquí están todo el día compitiendo. Yo tengo competiciones mensuales para ellos. Ellos están saliendo a competir en el pequeño circuito, que si no el pequeño circuito, el circuito de Andalucía. Tengo a niños de los nacionales. O sea, siempre hay alguien. Los más recientes y últimos pues, ha sido Mario Galeano y ha sido sí, María Parra. Es verdad. O sea, que estamos hablando que siempre tiene, ¿no? Pero que tiene a Álvaro, que sigue manteniendo su tarjeta del Tour Europeo. Y sigues teniendo a Juan Quirón, ¿no? Que sigue claro. Estando en el serio. Es decir, que lo bueno es que, fíjate, el abanico tan amplio que estamos hablando. Tienes una persona en el serio compitiendo, digamos, a un nivel altísimo en el senior. Y tiene a chavales, pues, uno en el latinoamericano, otra en el americano, y en fin, o sea, eso es lo que añada. Eso es la cañada, es lo que vive, se respira. Pero luego te sorprende que ellos, esas mismas personas que salieron de aquí, también lo siguen apoyando. Porque nosotros tenemos anualmente un PROAM que ellos juegan con los niños de la escuela. Eso es igual o más importante que cualquier claro. Elección que tú le puedas dar a esos niños, porque están jugando con los ídolos que están viendo en la tele. Sí, y además que son de... Y están jugando con ellos. Y tiene a María Parra que viene con su sobrino y está por aquí y le hace de Cádiz en los torneos. Vamos, de Cádiz no porque no le dejamos, pero le acompaña. Cuando hace falta necesita de echar una mano, están aquí. Y Mario lo mismo. Y Álvaro cuando se le pide cualquier cosa está aquí. Y Juan lo mismo. Es decir, saben lo que ha sido nacer aquí, saben lo que ha sido formarse y saben que al final pues todo ese tipo de cosas son un paso más pues para tener a los niños enganchados al gol, que es lo más bonito y lo más importante que tiene la cañada, ¿no? Tener tanto y tan buen niño enganchado al gol. Oye, yo creo que casi no podemos decir nada más después de esto, ¿eh? Ha sido espectacular, ¿eh? Yo me he quedado sorprendido. Nacho, ¿tú no has nacido ahí? No. No he nacido aquí. Lo que pasa es que es cierto que yo
te voy a poner el ejemplo de cuando nació mi hija. Decían que, bueno, pues se supone que tiene que, mi primera hija, ¿no? Que tienes que quererlo mucho, porque a un hijo lo tienes que querer mucho. Y yo decía de primera, pues macho, yo ya tengo los brazos, digo, sí, lo tengo que querer, es alucinante, pero no tenía esa sensación. Pero minuto a minuto es brutal el sentimiento que puedes tener hacia un hijo, ¿no? Sí. Pues algo muy parecido, aunque no es comparable, pero algo muy parecido pasó con La Cañada, porque para mí era el gran desconocido. Yo conocía La Cañada de oídas, como todo el mundo. Claro. ¿Vale? Como todo el mundo, pero realmente ni conocía el campo, ni conocía realmente todo lo que se mueve aquí. Entonces, desde que yo llego, como digo, voy para 2 años, a mí me sorprendió el campo, me parece un campazo. Lo disfruto cada vez que lo juego. La gente cuando viene se sorprende. Pero es que yo fui el primero en sorprenderme. Y luego, todo lo que conlleva, que es lo que he estado comentando, del cómo nace, cómo crece, cómo al final consigue lo que tiene. ¿Qué haces con eso? Que al final es algo que va interiorizando y te das cuenta que, macho, que es un privilegio, porque es un privilegio el que yo pueda estar aquí dirigiendo este campo, porque es esta cultura, es que no voy a encontrar otro en España, sinceamente. Podrá tener mayor presupuesto, podrá tener más socios, menos socios, pero lo especial que es La Cañada en ese sentido. Y hace poco lo comentaba también en una masterclass que estuve en Gol Gestión también, que fue parecido a lo mismo, porque me comentaron que, bueno, te contaron un poco también la historia de La Cañada, y había un alumno que era de La Cañada y decía, macho, me voy ancho, ¿no? Me voy más ancho que ancho. Porque digo, pero es verdad, o sea, lo que tiene La Cañada, le doy la enhorabuena a todos los que han sido partícipes de llegar hasta donde han llegado. Y es que poco puedo decir, es que todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere echar una mano. Es más, hay una pequeña cosa que no había contado, que tenemos un proyecto que no sé si habéis escuchado, que es gracias a la Royal Anaisen de Escocia y de la Federación Española de Golf, un proyecto que ya está desarrollado y que ya se está utilizando, que es un putting green de césped artificial, en que es un case study, que un caso de estudio para el año 2030 de San Andrews con respecto a la utilización, pues, de diferentes materiales y de diferentes cosas para la en busca de la sostenibilidad de los campos de golf. Claro. Pues ha sido La Cañada la elegida a nivel mundial para desarrollar este proyecto. La prueba. Claro, nosotros tenemos una escuela con ese volumen de escuela que tenemos, con las salidas que tenemos y todo, pero sobre todo al final, cuando vino el de San Andrews a conocer el campo para ver por qué optaba o por qué podía ser, se marchó diciéndome, San Andrews tiene que colaborar también. O sea, se fue con lo mismo, ¿no? Es decir, también quiere poner su granito de arena, y si este caso de estudio que le va a venir bien a todos esos niños y a esos chavales por tener el green artificial, que estamos hablando que está hecho con la última tecnología, con el mejor césped último, vamos, el último grito en césped artificial, construido de una determinada manera. ¿Para qué? Porque al final no hay riego, no hay mantenimiento, no hay pesticidas, no hay nada. Es decir, al final es la construcción, el coste de la construcción y el uso. No se encharca, no tiene problemas, puede estar lloviendo jugando, puede estar los niños trotando y jugando encima y no tiene ningún problema. Entonces, claro, al final se marchaba el de San Andrew, Steve Isaac. Encantado, decía, claro. Es que yo quiero, claro, dice, yo quiero participar aquí también. O sea, yo tengo que poner mi grano de arena, ¿no? Dave Thomas, Robert and John, todo el trabajo que se hace, dice. Cuando me pregunten por ahí, por el resto del mundo, que por qué La Cañada, les diré que vayan a La Cañada y se darán cuenta por qué tenía que ser aquí. Porque no hay mejor sitio para hacerlo. Está claro que te van a dar el ciudadano honorífico de La Cañada. Eso lo tienes más que ganado, ¿eh? Señoras, señores, vamos a parar aquí, si os parece, y volvemos. Nada, escuchen, vean los consejos, que comemos de ello y ya estamos aquí de vuelta, ¿vale? Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un mega profesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su handicap? Sin duda sea un lince y utilice las maderas y los hierros como yo, de Lynx. Del lince,
una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Conchingol Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Puma 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Que no lo has dicho, tú escuchas, ¿verdad? Coaching Golf Radio y Televisión, ¿verdad? Siempre, todas las semanas. Todas las semanas se escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Nada forzado, ya lo has visto. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Escucha, le va a gustar. Y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio, hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, .es. /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista, y su página web, soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede.
¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La HIT. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf. Tercera parte, y no por ello menos importante, como ya suelo decir siempre, con una coletilla que tengo que cambiar, pero me gusta. Última parte, y no por menos importante. Y esto es... estaban Nacho y José, mientras que estaban ustedes viendo los consejos, seguían hablando de la cañada y del tema. Están enamorados los dos del campo y la verdad es que yo espero, Nacho, que vengas más veces, porque lo que nos estás contando es apasionante para un jugador de golf de cualquier parte del mundo, ¿no? Que al fin y al cabo te llegan de todos sitios, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Sí, porque yo tengo mucha visitante extranjero. Oye, ¿y socio? Tengo un 30% de socio extranjero, ojo. Además, ¿qué porcentaje puede ser de vueltas? A ver, yo recuerdo que un director de campo, que no quiero mencionar porque no me llevo bien con él, y además que yo creo que no, nadie se lleva bien con él, ni su mujer, esto me comentaba que para sobrevivir su campo, que es uno de los importantes de Madrid, así que ya el foco se queda muy limitado, necesitaba 45.000 vueltas. Tú cuando has dicho 35.000, digo 75.000, me he quedado sorprendido del tema, ¿no? Estás, bueno, no es duplicando, pero estás como un 40% por encima. Estoy, digamos, en casi en máxima ocupación, prácticamente. Tú piensas que yo tengo días... ahora en invierno, para que tú te hagas una idea, yo puedo estar saliendo entre 150 salidas, 160 salidas diarias. Cuando empieza el buen tiempo, me voy al récord, que creo que ahora mismo el récord lo tengo en 320 o 330 salidas en un día. Es decir, no se para. Lo que digo es que no se para, estamos hablando cada 8 minutos. Además, en verano comenzamos media hora antes, empezamos 7 y media la salida. 7 y media de la mañana, por lo tanto, es que quiero decir que por encima te metes más salida, y por eso digo que nosotros, te decía, en la temporada alta y más alta, y lo que tenemos es que sí, que yo tengo 35.000 de socios y yo necesito casi otro 30,000+ en Greenfield externo. Claro, yo necesito, y por eso tengo mucho extranjero, y dentro incluso del socio, yo tengo mucho escandinavo, inglés, el siguiente te diría, bueno, escandinavo me refiero a sueco, hay un... Todos casi, danesos, noruegos, finlandeses. Sí, ahí daneses. tengo bastante. Te diría que el sueco es el mayor ahora mismo, digamos, el núcleo de extranjero mayor en la cañada. Pero luego, bueno, pues ya te digo, hasta un 30, casi un 30%, estamos hablando casi 250, 300, no llega a 300 extranjeros socios que están 6 meses aquí, 6 meses se marchan. Pero luego viene el que es de fuera de aquí, que tenemos otros 200 o 300, por lo tanto se van uno y vienen otro. Que en el verano, ¿no? Porque en el verano viene el nacional, el extranjero se ha marchado a su país. Y entre medias, digamos, en la primavera y en el otoño, lo que tenemos es mucho tour operación, mucho extranjero, que es lo que se mueve aquí, ¿no? ¿Y hay mucha, la gente juega mucho andando o somos usuarios del buggy? Lo bueno que tiene la cañada, como bien sabes, es que es muy fácil de andar. Esa, sí. No es un campo complicado, no es un campo como los de la costa, que te pueden encontrar campos que juegan buggy. O pide la o estás pidiendo la hora en el hoyo 10. Aquí no, aquí realmente puedes jugarlo perfectamente. De hecho, los extranjeros juegan casi todos andando, con carrito eléctrico, su carro, la bolsa. Y luego hay mucha gente que también, pues eso, le gusta jugar en buggy, pero no tengo problema. Lo bueno que además tiene la cañada, que otra de las cosas que son a añadir, es que aquí puede estar cayendo una manta de agua como un demonio, y los campos de la zona estarán cerrados y la cañada no. Eso, o sea, el drenaje que tiene la cañada, por cómo está hecho, por cómo se hizo, por tal, te digo, yo prácticamente no cierro el campo ni siquiera con lluvia importante. Y aquí, como digo, y me parezco más a San Andreu, aquí se juega hasta con sol. Como dicen los escoceses. Porque es que aquí yo he tenido torneos de senior, todavía peor,
que digo, uff, torneo de senior, uy, me está chispeando, se pone a llover, digo, aquí no va a venir a jugar, ni, pero vamos, ni el gato. 90 tíos jugando. Uh-huh. Dice, madre del amor hermoso, esto es afición y lo demás son tonterías. Claro, claro. Aquí no se suspende, vamos, nah. Ni por huracán, ni por nada. Aquí, hombre, si viene tormenta eléctrica ya hablamos de otro tema. Lo obligo, pero que si no los obligara, habría gente jugando. Habría gente jugando. Qué alegría. Oye, yo lo de los suecos, que dices que tienes ahí el gran porcentaje, se supone que son 9 millones de personas, pero debe ser mentira, deben ser 109. 100 están fuera, 50 millones están en el sur de España y los otros 50 en Tailandia, por ahí. O sea, yo creo que es así, ¿eh? Yo creo que están en todos los lados. Por cierto, esto es un guiño a Stefan Schellander, que por cierto es uno de nuestros patrocinadores, que ustedes lo han visto, de Holiday Golf. Un sueco que se vino para acá y no vuelve a Suecia ni a su casa, ¿eh? Ni a su casa. Nada. Se quedó aquí. Pero claro, es que, bueno, te atrapa, yo creo que te atrapa, ¿no? Ya no solo este mundo, sino que la costa del Sol, el sur de España, Andalucía, esto, cuando viajas y conoces a otros países y te mueves, como esto no hay. Dicen que es la Florida de Europa, yo no te digo ni la Florida, España es España, la España sí, de Europa mucho mejor que la Florida. Es bastante mejor que Florida y que mucho de lo que se habla. Y sin caimanes encima, o sea que fíjate. Es importante. Ay, ay. Esto, estamos ahí. Yo creo que lo vamos a dejar ahí. Y os hago una propuesta. ¿Te vienes otro día, Nacho, y seguimos charlando? Sí, podemos hacerlo otro día porque además, bueno, me quedan un montón de cosas si queréis de contaros, porque ya te digo, hemos renovado el tema de riego, estamos renovando, hemos hecho los bunkers con una modalidad nueva que no se ha hecho todavía en España. Que ha venido todo a raíz del tema del green, o sea que hay todavía más cosas de las que se puede comentar, vamos, que sin correr mucho, como yo digo, sin tener que estirar nada. Bueno, José, ¿te parece buena idea? Volvemos a llamarle y tal, y tú habla un poquito más, que has estado bastante callado, ¿eh? Sí, es que la verdad que es lo que hemos estado hablando antes, la pasión con lo que lo cuenta, sí, Nacho, sí, que yo conozco de haber estado pues 3 o 4 años, ¿no? Estuvimos en Córdoba, estuve de gerente en Córdoba y yo estuve allí de profesional. Y la pasión con lo que lo cuenta y ese sentimiento, pues, joder, te cortan las palabras. O sea que, y es que además conozco poco aquel campo, cuando éramos chicos íbamos allí a las concentraciones de Andalucía. Y la verdad que ese ambiente, si te quedas enganchado o tienes dudas de dejar el gol, echa un día allí por Guadiaro, ya no te digo ni al campo, sino por Guadiaro nada más. Sí, el ambiente nada más que del pueblo, ya se vive el gol. Entonces, ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir, hombre? Luego en el siguiente ya te corto un poco más. No, pues es lo que te digo, que aquí es que, aparte de lo que te digo, que hemos hablado muy poquito, hemos hablado un poquito de la historia y tal, pero que es lo que te digo, todo lo que se ha hecho con los bunkers, el tema de la escuela, que prácticamente lo hemos comentado, todo lo que tiene la escuela, que es decir, que los profesionales que tengo, preparador físico, psicólogo, es decir, que tengo un volumen importante, una escuela de adultos que hemos creado nueva, que ha sido crear la escuela de adultos y ya tenemos a más de 100. Y no hemos hablado de la más importante, que es la escuela del gol adaptado, que yo tengo otros 100 alumnos de gol adaptado. Por lo tanto, no voy a ser referencia, o sea, no va a ser la caña de la referencia, no yo, no va a ser la caña de referencia en lo que es la enseñanza. Es que por la parte más corta tiene más de 500 alumnos. Fíjate. Mensualmente dando clases en la cañada, a precios muy pues, de broma, ¿no? Porque los adultos pagan lo mismo que los niños, que al año, que es una broma, pero vamos, que en definitiva es que hay mucho, la verdad que lo bueno que tiene es que la cañada tiene mucho, mucho que contar todavía y que mucha gente no conoce, tiene una idea, pero no sabe todo lo que hay. Bueno, vamos así a seguir, tenemos que seguir hablando porque además es un tío majísimo, tú lo conoces de tiempo, tú eres de Córdoba además, ¿o no? No. Yo soy granaíno. Bueno. Yo soy granaíno. Lo que pasa es que mujer cordobesa, por lo tanto, entonces ahí ya. Ahí estamos. No, y mi familia, mi mujer está allí. O sea, que mi mujer sigue allí con los niños porque al final no era la historia movernos. Y por la edad que tiene, por el tema de los cambios, y bueno, pues ella está en Córdoba. Yo cada vez que tengo mi descanso y tal, estoy en Córdoba. O sea, como loco para allá, claro. Claro. Bueno, o sea que a caballo entre dos ciudades. Entre dos ciudades, sí señor. Bueno, es lo que hay.
Claro. Pues. Como yo digo, soy granaíno, estoy casado y mi familia vive en Córdoba. Yo trabajo en Cádiz, en Soto Grande, y duermo en Málaga, porque es Manilva, en Sabinilla. Ah, bueno, o sea, está al lado, pero duermes en Málaga, sí. O sea, fíjate las cuatro ciudades que en las que estoy inmerso diariamente. Tú no tienes un coche, ¿no? Tú tienes. No, yo me hace gracia cuando yo hablo con mi familia muchas veces y hablo mucho en el coche, ¿no? Imagínate, ¿no? Tiene el coche con kilómetros y hablo, ¿no? Y con mi hermano bromeo y ¿dónde estás? Digo, pues yo estoy aquí donde estoy empadronado en mi coche. Claro, claro. Tú vives ahí, macho. Estoy empadronado en mi coche. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy a estar, coño? Pues en el coche. Bueno, pues seguiremos hablando, si os parece, en un próximo programa. Hablando, ha sido un verdadero placer, Nacho. Muchas gracias por haber venido. Igualmente. José, lo mismo te digo, que te voy a contar, que ya son un montón de programas. Señoras, señores, estos señores volverán cuando ellos quieran y a mí me van a tener que aguantar mañana y muchas gracias por hacerlo, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa. Chao, chao, chao. Y en Pozo Blanco, en Córdoba, José Miguel Fernández, que ya ustedes le conocen. Ahí va, tengo que parar aquí, tenemos un problema. Tenemos un problema. Coaching Golf Radio y Televisión. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991. De la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a
prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-38-35-53. Móvil WhatsApp más 34-667-7078-42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas.
Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.